noches, caballero. Por favor, tome asiento. Ahora mismo lo atenderé. En esa silla no. Ahí se sienta Buda. Bienvenido, Starkin. Esperaba su visita. Pero, ¿cómo sabe usted mi nombre? Hombre, entre otras muchas cosas, soy adivino. Si no lo supiera, estaría haciendo mal mi trabajo. ¿Y bien? Ah, bueno, no sé. Esperaba que usted me lo dijera, como ha dicho que es usted adivino. Lo soy, pero también necesito la opinión de los demás para hacer mi trabajo. Bueno, he estado un mes investigando. Tengo libros en la cabeza, rumores, especulaciones. Estoy muy preocupado. Lo que les pasó a los otros youtubers me preocupa. No sé si me va a pasar a mí lo mismo y por eso acudo a usted. Te entiendo. Has llegado al vídeo 122. Sí. Sí, he llegado. Realmente, usted es mi última oportunidad. Me temo que no tengo los poderes suficientes para tal misión. ¿Poderes? ¡Sí! Poderes. Lo que les pasó fue una tragedia. Llegar a los 122 y desaparecer. Accidentes absurdos. Desapariciones misteriosas. ¿Y no hay ninguna manera de ayudarme? Realmente no sé si hacer el próximo vídeo, no hacerlo. No sé, debe haber alguna manera, supongo. La cuestión es, ¿has hecho vídeos que valieran la pena? ¿Has cuidado bien a tus suscriptores? ¿Has contribuido en la comunidad youtubera? Si has hecho algo de eso, tranquilo. Y si no, te espera una muerte segura. Bueno. 30.000 suscriptores. ¡Que nos pillara! Bueno, la verdad es que sí, estoy bastante contento. Por cierto, ¿me podría firmar un autógrafo? Sí, claro. A ver. Aquí tiene. ¿Habré hecho buenos vídeos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Me llamo Lluís, vengo de Soller, Mallorca, y soy DJ y productor. ¡Oh, yeah! ¡Uha! Pero te equivocas. Tú puedes con todo. Me gustaría explicaros qué es lo que creo yo que debe tener un canal de YouTube para triunfar. Y para el primer vídeo de esta nueva etapa quería que fuera algo especial y por eso es un regalito para vosotros. Son tres canciones más royalty free que podéis utilizar en vuestros vídeos. Bueno, a ver, ¿y ahora cómo os lo
¿Cómo os lo explico? Que ha entrado un murciélago en mi habitación. Y aquí lo veis, es un murciélago. Si todos y cada uno de nosotros seguimos resueltos y fieles a él, entonces, con la ayuda de todos, nosotros venceremos. Joder, pues va a ser que no.